Calientitos TV llega a ustedes gracias al auspicio de Prefectura del Guayas, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, Joyería Alexandra, G-Boutique Online, Resakit, la vida es hoy, pero mañana continúa, Salomé García, la dama del amor y la buena vibra, Doctora Priscila Jaramillo, Utopía Mayorista, Restaurante Donde Rossi, Fumicorp, la vida sin plaga, Let's Go Pro, líderes en transmisiones audiovisuales. Señores, buenas noches, aquí arranca Calientitos, arrancando la semana, por supuesto, con pie derecho. Ya tenemos, ahora sí, a todos los involucrados en la telenovela de Boca en Boca. Algunos salieron en precipitada fuga, otros sí dieron la cara y expusieron cuál es la verdad detrás de la abrupta salida de ese programa. Eso en instantes. Hoy capítulo especial nuevamente, toda la novela de TC Televisión y el desaparecido hoy por hoy de Boca en Boca. Pero antes, recomendaciones, vámonos con la primera de la noche, por supuesto, Joyería Alexandra. Joyería Alexandra es el complemento ideal para ti al momento de vestir. Reluce todo tu atuendo con una muy buena joya. ¿Dónde lo encuentras? En @joyeríaalexandra1 al 098-518-9016. Pero lo más importante que ellos tienen es su servicio de primera en limpieza y mantenimiento de tus joyas. Te la dejan como nueva. Es hora de que atiendas tus joyas. ¿Y quién más que Don Iván en Joyería Alexandra? El rey de los seguros. Por supuesto, si tú no quieres tener problemas de salud, simplemente dejar de preocuparte por cualquier inconveniente que aparezca en el último momento, un accidente, Dios no quiera, una enfermedad que aparezca de golpe, o cualquier otro tipo que tenga que ver con tu salud, simplemente llama a Reinaldo Vázquez, el rey de los seguros, y agárrale el paquete a mi hijo, que él te ofrece un paquete a la medida de tu presupuesto para que tú tengas una cobertura 100% hospitalaria en cualquier lugar del país. Recuerda que siempre es mejor tener un seguro médico y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo, sobre todo ahora, con tantos problemas que aparecen de golpe, accidente por ahí, un disparo por ahí y todas las cosas. Ok, las menestras de Paola Maya. Por supuesto, y si usted quiere, después de asegurarse, ir a comer delicioso. Es más, lo invitamos cordialmente a que disfrute del mejor arroz con menestra del Ecuador. Esa menestra de la abuela insuperable que yo sé que le va a encantar. Si no le gusta, no la paga. El morito volcán, el moro clásico, el moro choclo, sus mega costillas, todo 100% al carbón. Por cierto, pues como en los viejos tiempos, así trabajamos en el Morlazo, chuleta, lomo, pollo, chorizo cuencano, Argentina 2606 y Abel Castillo es el destino. También puede pedirlo a domicilio al 098-240-4472 y seguirnos en redes sociales como @elmorlazo de Paola Maya. Espera por ustedes. Las pijamas de Navidad. Uy, las pijamas de Navidad están de locura. Ya no puedo ni dormir de saber cómo y cuándo tengo que entregar tantas pijamas. Pero si usted está buscando qué regalarle a su amigo secreto y no llegar con una crema puerca que no le vaya a gustar a su amigo secreto y gastar por gusto la plata, regale una pijama que la va a usar todo el año. Va a ser un detalle muy especial. Sorprenda a su amigo secreto, a su familiar, a las personas que usted quiere, regalando una pijama de Soraya Guerrero. Hasta el 15 de diciembre estaremos tomando los pedidos. No me llame el 16 porque no lo voy a atender. Hasta el 15 de diciembre, con mucho gusto se las enviamos a cualquier parte del país. ¿Cómo eliminamos a las grillas y a los grillos, Paola Maya? Por supuesto, de acabar, no solo con las grillas, con los grillos, sino con todo tipo de roedores, de insectos, moscas, mosquitos. Entonces debe contratar a nuestros amigos de Fumicorp, 100% recomendados, la vida sin plaga, expertos en desinfección y sanitización, control y prevención de todo tipo de plagas urbanas. Así que comuníquese con ellos al 098-88-76-221 o sígalos como @Fumicorp en redes sociales. Fumicorp, la vida sin plagas. Atenti porque aparece en pantalla en este momento G-Boutique Online. Recuerda que ya faltan pocos días para Navidad y fin de año. Ponte una cachina nuevecita traída de la Johnny. Y por supuesto que solamente te lo trae G-Boutique Online. Escribe en este momento el WhatsApp porque Gisela Correa, la ama, dueña y señora de esa boutique, te atiende personalmente. De una te coge el pedido y en 48 horas estará al pie de tu casa. Solamente vas a pagar el valor del producto. No vas a pagar ni impuestos ni aranceles. Además, hay un plan nuevecito, el 15x15. Escribe en Instagram para que te enteres de qué se trata. Un día agotador, Resakit.
Una noche larga. Resakit. Elegí sentirte bien. Resakit, el analgésico que alivia el dolor de cabeza, el decaimiento y el malestar general. Resakit. La vida es hoy, pero mañana sigue. Soy la Madame Salomé García. Realizo rituales especiales y sagrados para parejas con problemas o para esa persona especial. Los amarres de amor son ideales para esa persona especial que aún no te ha correspondido. No esperes más tiempo ni sufras esperando el amor de tu pareja. Rituales de alejamientos son especiales para las personas que tienen problemas con su pareja, debido a terceros, ya sean amantes, esposos, familiares o personas que afectan tu relación sentimental. ¿Sientes que nada sale bien en tu vida o que alguien te tiene envidia en tu trabajo, tu familia o tu amor no es como antes? No sufras más. Invócame para ayudarte a liberarte de los males y que entre el bien a tu vida. Estoy ubicada en la ciudad de Guayaquil y puedes invocarme al 099-316-0435. Ok, señores, ¿qué dice el alto mando? Rafael Cuesta Caputi, el influencer también, porque tiene su canal de YouTube. Él ya habló específicamente de la salida de Boca en Boca, tal cual se refirió en los periódicos, que sin rating, sin presupuesto, no hay auspiciantes y tenía que cerrar ese negocio. Veamos la reveladora entrevista que le da Reinaldo Vázquez. Fue en la mañana, lo abordó y esta es la respuesta de Cuesta. El negocio no fue rentable. Y por eso lo cerró. Rafael Cuesta, gerente del canal Amigo, revela en exclusiva las razones de la salida del programa de farándula. Muchos dicen que porque eso no se le dio la oportunidad de despedirlos. Porque cerraba a fin de mes. Diciembre es un mes fuerte de pagos. Me toca pagar 13º, un bono adicional que es un sueldo completo. Es decir, es un mes demasiado fuerte como para seguir perdiendo plata. ¿El presupuesto que tenían para el otro año no estaba considerado de boca en boca? No. Es un tema que ya lo veníamos analizando varias veces. Nosotros hemos analizado todos los programas de producción nacional, hemos analizado sus costos, cuánto producen, cuánto ganan, cuánto rating tienen, y en base a eso tomamos decisiones. La razón por la cual de boca en boca se seguía manteniendo a pesar de tener pérdidas era por su rating. Pero llega un momento que ni el rating puede sostener algo de esa naturaleza. ¿No había una manera de pronto de que producción pusiera algo para llamar más la atención, para captar más público? Hicimos todos los cambios que teníamos que hacer, hicimos varias cosas, tomamos varias decisiones y llega un momento en que ya lamentablemente no hay qué más poder hacer. La primera idea es que los chicos no salgan del canal, o sea, sigan en el canal y sean reubicados, ¿o qué? Estamos trabajando en eso. La próxima semana tomaremos decisión. Alguien dijo que usted era antifarándula, ¿es verdad o es antiproducción? ¿No es antifarándula? No, Fernando, tú me conoces. Claro que yo te conozco, por eso sé, mi querido Rafael, yo sé que eres mi amigo y sé, por eso me está dando esta entrevista, te lo agradezco mucho. En televisión los programas se sostienen ya sea por su ganancia o por su rating. Tú no puedes sostener toda la vida un programa que gane dinero pero que no tenga rating porque te perjudica el resto de la programación. Claro. Y asimismo no puedes tener toda la vida un programa que tenga mucho rating pero no tenga ganancias. Entonces tiene que haber un equilibrio entre sintonía y ganancia. Ese equilibrio no se daba con De Boca en Boca. Por más que quisimos buscarlo, no lo pudimos encontrar. Un saludo para los hackers que tanto los he tolerado, pero... Lo quiero y defenderé su libertad de decir siempre las cosas. Han transcurrido ya un largo fin de semana y se ha hecho más largo y eterno para la gente de boca en boca. Ok, les voy a contar qué ha pasado hasta el día de hoy. Primero, estaba el rumor que supuestamente Jean-Paul Preswitz estaría en TC Televisión con un nuevo programa, un nuevo reality. Señores, descartado. Hablé con una fuente muy cercana a Jean-Paul y lo que me dice es que está en Perú trabajando hace más de un año, no tiene planes de volver y le va muy bien por allá. Ese chisme... de que supuestamente Jean-Paul va a TC y se ha inventado por esa gente mismo. Gente que quiere seguir armando trinca y armando polémica donde no la hay. ¿Por qué? Porque Manny Cris no soporta a Jean-Paul. Ya le hizo la vida imposible cuando estuvo con ese reality de los megapeques que al final terminó sacándolo. Pero Manny Cris no se confía del todo. ¿Por qué? Porque ya viene enero. Y en enero, según fuentes de ese mismo canal, calavera Manny Cris. Se va a la paila, se acaba Soy el Mejor. Y con que se va Soy el Mejor del aire, se van un pocotón de gente atrás
todos cogidos de la mano en fila india. Así que este sacudón es apenas el primero. Prepárense para lo que se viene en enero, arrancando el año. Ahora, que no había auspiciantes, que no tenían rating, es una cuestión de ahora último, por si acaso, desde los 3 meses que están los aires, los hackers al aire. No, señores, esto ya viene hace más de un año. Y coincidentemente, es la fecha que Miguel Cedeño ya no formó parte de ese programa. Arme ahí su rompecabezas y vaya sacando sus propias conclusiones, que al final del camino ellos solitos no pudieron. Bueno, la única verdad es que el programa Cedeño ya lo explicó. Él es la figura máxima de TC Televisión y hay que respetar su criterio, porque él, como está a cargo de la nave de ese canal, a cargo de ese canal, él lo que busca es que haya rentabilidad de alguna manera. No porque, como él mismo lo explica, no porque no le guste la farándula, no le guste otra cosa, va a sacar un programa si es que le rinde rédito. Recordemos que es un negocio. Si a mí me rinde rédito, si yo tengo ganancia, yo voy a mantener algo ahí, me gusta o no me gusta, pero eso es lo que está generando dinero. Ahora es más, el programa ya estaba previsto para salir, tal es así que en noviembre, usualmente ya se hace presupuesto para el próximo año, y de la boca del mismo Rafael Cuesta, ya eso no estaba considerado el programa en el mes de noviembre. No es que lo han sacado ahora sí, que por cualquier cosa. No. Rumores, todo lo demás, serían parte de las razones por las que salieron. Pero la razón válida por la que el mismo Rafael Cuesta dice es porque no hubo rating y no hubo ese equilibrio entre sintonía y entre ganancia. Eso es la razón que lo dice, repito, la figura máxima de TC Televisión. Mira, es la primera vez que nosotros hemos podido ver que un gerente hable sobre la salida de un programa. Antes no lo habíamos visto, ¿no? Pero qué bueno, de cierta manera, saber desde la propia boca de él cuáles fueron las razones, las causas y los motivos por el cual ahora de boca en boca no está al aire. Más allá de cualquier situación, lo que puedo sacar de todo esto es que tiene todavía buena intención de buscarle ubicación, reubicar a las personas que salieron de este programa, porque es más fácil cuando se dan este tipo de situaciones. Lo que viene eventualmente es la liquidación de inmediato, no acérquese, vaya a cobrar su liquidación, pero todavía no se ha confirmado y están pensando en dónde poner a estas personas que hoy no tienen trabajo. Esperemos que realmente se las pueda reubicar, ¿no? Para que no salgan o terminen el año de esta manera, porque sí es frustrante para cualquier persona quedarse sin trabajo en estas épocas, más allá de que la liquidación te sirve para algo, nadie quiere quedarse sin ese ingreso fijo que tiene cada persona. Pero en todo caso, entre la semana iremos sabiendo qué es lo que pasará realmente o cuál será el futuro de cada uno de los integrantes de Boca en Boca, porque hasta el momento lo único que se sabe es que el programa cerró, pero cuál será el destino de ellos no se sabe nada. Bueno, el tema de Jean Paul, donde ha sonado su nombre, es primero porque hace mucho tiempo atrás Jean Paul presentó unos proyectos en TC Televisión. ¿De qué? Estos proyectos de distintas formas, entre esos Megapec, varios proyectos de lo que él tiene. Entonces, esos proyectos no fueron anulados. Esos proyectos están y en algún momento, si a alguien le parece interesante, los puede dar. Claro. La relación que él tiene, la buena relación que él tiene con el gerente actual, hace que sea, sobre todo, mucho más viable. Por eso se especulaba el tema. Y coincidió que Jean Paul estuvo de visita en el Ecuador hasta hace poco. Con todo este revolú, lo primero es ataron cabos y relacionaron el tema como tal. Jean Paul es un productor excelente, así que si dentro de sus proyectos sería bueno, porque resulta que salen dos programas de la parrilla de TC que abarcan toda la tarde, entonces lo normal es que para entretenimiento del público se dé un buen programa. Veamos qué pasa, quién es el productor, qué es lo que se cocina, pero se debe de tener en su parrilla un programa de entretenimiento. De ley. Bueno, lo conozco a Rafael, he tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones junto a él. Y definitivamente, más allá de ser un productor, un gerente de producción ahora, también es periodista. Creo que eso hace que él pueda dar mayormente la cara y emitir su versión oficial, pues, con respecto a lo sucedido con el programa. Creo en lo que él me dice, lo tengo conocido como una persona con mucha credibilidad. Creo que no tendría motivos para salir en cámaras diciendo alguna cosa que no sea cierta solo para fastidiar a ciertas personas, ¿no? Si él ha dicho que estas son las razones, pues hay que creerle que así se estaban dando las cosas, y creo que también ya lo veníamos evidenciando las semanas anteriores con los ratings que nos mostraba Santiago acá, en donde se veía que el rating, pues, de Boca en Boca no era el mejor.
Como lo ha dicho, la televisión es un negocio y hay que siempre ver en favor a ese negocio. Creo que es parte de su responsabilidad. Esperemos que se pueda reubicar todas estas personas, pues no, y que yo lo dudo. Él no ha dicho ni ha confirmado que efectivamente van a ser reubicados. Van a tomar decisiones en el transcurso de estas semanas. Yo creo que si tú quieres mejorar el tema económico y de presupuesto, no solamente consiste en sacar un programa del aire, sino que también te toca la liquidación o te toca, lamentablemente, prescindir de todo ese personal que está elevando ese presupuesto. Esa es la versión diplomática de Rafael Cuesta, que es el gerente de TC Televisión. En instantes le vamos a contar y le vamos a ampliar la versión a detalle. ¿Se acuerdan que yo le dije que Pinargote habría llegado Pluto? Ok, hay más personas, hay más testigos que han aparecido y efectivamente confirman esa teoría. Y vamos a contar más detalles de cómo ocurrió esa situación. ¿Quiénes estaban presentes en esa escena? Una escena que ninguno en ese momento pensó, pero sí marcó el final del programa. Vámonos ahora con Lizeth Cedeño. Dieter Hoffmann la abordó entrando a la radio donde ella trabaja. Justamente Aura también tiene información de Lizeth y la vamos a revelar en instantes. Primero veamos qué respondió cuando le dijeron, bueno, ahora qué vas a hacer, psicóloga, que el consultorio se te cerró. Hola, Lizeth Cedeño. Miquel, Lizeth, ¿cómo está, mi vida? ¿Cómo tomaste la noticia del cierre del programa? Un besito para todos, que se encuentren muy bien. Y bueno, solo les envío muchos corazoncitos y gracias por preocuparse. ¿Qué va a pasar con Lizeth? ¿Cuál va a ser el futuro laboral? ¿Se queda en el canal o la reubican o la despiden? Corazoncitos para todos. ¿Sus compañeros se quedan en el canal o los van a reubicar? ¿Qué les han dicho? ¿El programa se va porque es insostenible, porque tal vez no hay rating? ¿Qué le dice al público, no? También que obviamente la va a extrañar y se señala psicóloga. Solo puedo decir que quiero mucho a todas las personas y siempre gracias. ¿Qué ha dicho también, pues también los demás compañeros? ¿Emilio va a seguir o no? La veneno. Un saludo para toda la gente de los Hackers La Parada. A Lizeth Cedeño justamente ingresando a sus labores en un programa de radio. Es así como también pues la abordamos para saber sobre el futuro laboral de Lizeth Cedeño en esta casa televisiva. Ahora ya han pasado algunos días, ¿cómo la notas a Lizeth? Bueno, realmente sí, como a cualquiera le ha golpeado la situación. Claro. Nosotros en el programa conversamos con ella. Y bueno, todavía están en el limbo, ¿no? Realmente porque no se les ha confirmado cuál va a ser su nueva función. Liz Cedeño tiene 10 años estando en TC, desde mucho antes del programa de Boca en Boca. Ella estaba en un segmento como tal. Yo sí creo que a ella sería un poquito más complicado sacarla por el tema de liquidación, ¿no? Porque sería un poquito jugoso el tema de la liquidación, ¿no? Pero igual a todos, yo creo que a cada uno de ellos les debe pesar de la misma manera. En este caso, Lizeth, que es una chica, yo que la que estoy conociendo, ¿no? Es súper dulce, parece que sí le ha afectado un poquito más esto de estar todos los días, tener tu jornada laboral y que de repente ahora lo que les han dicho es que tienen que acercarse hasta el canal para que estén a la disposición de cualquier situación que se dé. Tienen que hacer el horario laboral. Exacto, ¿no? Te recuerdo, creo que recordemos algunos de nosotros en el tiempo de Paloma Fiusa, que le hicieron el palomazo, ¿se acuerdan? Que ella tuvo unos problemas con el canal, pero tenía que ir todos los días al canal. Y es lo mismo que está pasando. No salía al aire, pero igual. No salía al aire, pero igual tenía que ir al canal. En este caso, Lizeth está haciendo lo mismo. Pero mira, es una chica que no se duerme en los laureles, ¿no? Igual tiene su programa de radio y este fin de semana lanzó una línea de splash que se llama Desliz. Entonces, obviamente, ¿no? Si esto no va por ningún lado, ya se está poniendo las pilas para que tener más ingresos y está por esta otra faceta como microempresario. Justamente Reinaldo certifica que están yendo al horario normal de trabajo. Estuviste esta mañana. Mira, en el canal, ¿y a quiénes viste? Por segundo día estuve ahí afuera de canal de TC Televisión y puntualito. Primero entró Emilio, al rato entró Marlon, pero Marlon entró así, circunvalando, así, no por ahí, sino por acá. Por la tangente entró. Por la tangente. Luego entró, ¿cómo que es la otra niña?
Naveda entró con un traje azul, maquillaje así, para precipitar a Púa, casi se lo va llevando a Dieter. Y llegó pasada, la que más tarde llegó fue la Veneno. Pero están llegando, o sea, puntuales al trabajo. Y Santiago, te comento algo, de todos, la que realmente esto sí le pesa bastante es Cintia Naveda, porque ella de ese grupo es la única que no estaría enrolada, sino que ella estaba por servicios prestados. En este caso, si la empresa decide decirle... Sería la primera que la saca. Es la primera que estaría fuera. Por estar por factura. Porque ella está facturada. Entraron en la última camada. Claro, ellos fueron la última camada. Los que están enrolados son los que iniciaron de boca en boca. Ok, Soraya, ¿qué sabe en estos días? Bueno, yo he conversado con Marlon, quien es el productor del tema, y él está a la espera de que se tomen decisiones. Él cumple con su horario normal, su sueldo y su tiempo, todo hasta ahora sigue normal, sí, mientras no se hable. Y como todo, él no está muy tranquilo porque dice que, como todo en la vida, tiene principio, tiene fin, apenado, porque es un programa que él quería mucho, apenado porque la situación fue abrupta. De una manera u otra no estuvo como que chuta, en tal tiempo se va a ir, claro, o algo, ¿no? Entonces... le da pena por su programa, por su gente, pero él sabe que esto es parte de lo que hace Farándula. Justamente la Balseca hacía mención en el diario de ella y dijo que estaba endeudado con un departamento que recién había sacado. Silvana también había sacado una casa recién, estaba endeudada con esa casa. Y que Cintia Naveda, en cambio, había tenido el accidente del hijo y que también obviamente era una deuda. Sí, eso correcto. Fue Mauricio el que había comentado que está mirando. Claro, en la columna de La Balseca. Ok, vamos ahora con recomendaciones y en instantes se viene la historia completa de Emilio Pinargote. No se despegue. Vámonos con Resaquit. La vida es hoy, pero mañana sigue. Te duele la cabeza, estás decaído, no sabes qué te pasa. Tómate una Resaquit y vas a ver cómo en un 2x3 estás totalmente aliviado. Analgésico, antiácido. La vida es hoy, pero mañana continúa. Resaquit ya está disponible en todos los okidoki a nivel nacional y también en todas las farmacias. Una pastilla súper económica que incluso para la gente que le encanta chupar, tómatela antes y vas a ver cómo no te coge el chuchaki. Te la tomas después y de igual manera. En 3 horas, nítido, como si nada. Porque la vida es hoy, pero mañana continúa. Y ahora aparece en pantalla el eléctrico importadora Martina, venta de materiales eléctricos, automotismo y gasfitería, cajas para medidores con o sin accesorios. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y también lo puedes pagar en efectivo. Lo más completo en iluminación industrial y gasfitería solamente lo tiene el eléctrico. ¿Dónde está ubicado? Kilómetro 13, vía la costa, centro comercial Blue Coast, planta baja, local número 3. Y el número para pedidos a domicilio, 095-960-1511. La única cuenta Instagram oficial del eléctrico es @eléctrico vía a la costa. 10.000 y un artículos a tu disposición. ¿Cansada de esas libras de más? ¿De ese abdomen pronunciado, del busto flácido y caído? Entonces llegó la hora de eliminar esto de tu vida. Con la doctora Priscila Jaramillo, cirujana plástica, estética y reconstructiva, tendrás abdominoplastia, lipoescultura, rejuvenecimiento facial, rinoplastia, aumento y reducción de mamas. Recuerda, resalta tu belleza con la doctora Priscila Jaramillo. Yo me sentía mal, pues, de no ver, de no poder hacer las cosas. Todo con la bendición de Dios que va a llegar y mira, llegó. Luego de la operación ya me siento bastante mejor ya. Nos sentimos muy contentos, ahora yo estoy muy feliz con el bebé. Ando andando, ando por ahí, me ando en el patio, y haciendo las cosas. De todas maneras hay que estar pues actividad, pues, ¿no? Gracias a ella, él ve. Si no hubiera sido por Susana González, no hubiera visto a mi hermano. Las operaciones gratuitas de cataratas no solo cambian vidas como la de Luis Castro, devuelven una luz de esperanza a miles de personas. Susana González, prefecta del Guayas. ¿Tienes un préstamo hipotecario vencido? ¡No te preocupes más! Refinancia y amplía el plazo reduciendo tu cuota. Accede al periodo de gracia de capital e interés hasta 12 meses. Mantén el sueño de tu casa propia. En este mundial, la mejor jugada la tiene el BIES. Para mayor información, ingresa a www.bies.fin.es. BIES es Ecuador. Utopía mayoría.
lista, estás sin trabajo, sin camello, te votaron como los de Boca en Boca, no te preocupes. Esta es una oportunidad para que puedas emprender tu propio negocio con un presupuesto súper económico. Vas a agregarte al Telegram que se llama igualito, Utopía Mayorista. Te va a tener el dueño y le vas a decir, mira, tengo esta cantidad de billete, ¿en qué lo puedo invertir y cuánto de ganancia voy a obtener? ¿Dónde está ubicado Utopía Mayorista? Garzota 1, Manzana 28, Villa 14. Visítalo también para que puedas ver en persona los 10.000 artículos a tu disposición. Esta Navidad come pavo con Utopía Mayorista. Y está apareciendo en pantalla Zapatos Jollers. Un aplauso para Zapatos Jollers, que regresa calientitos. El número también está apareciendo para pedidos. 0990-424402. En este momento escribes por WhatsApp y haz tu pedido a nivel nacional. En 24 horas, los zapatos que tú desees estarán al pie de tu casa. Recuerda que la colección de Navidad y fin de año ya está disponible. Aprovecha las promociones súper especiales diciendo que viste esta cuña en calientitos. Además, para la gente que quiera también emprender Zapatos Joller, también puedes comprar una cierta cantidad de zapatos con descuentos súper especiales. Los vas a revender y también vas a obtener tu propia ganancia. Oportunidad de trabajos con Zapatos Jollers. Y ahora sí nos vamos con la siguiente paila de esta noche. Un polémico tweet de Alex Bisuete. Ustedes saben que es el archienemigo declarado de Silvana Torres y de la desaparecida producción de ese programa de Boca en Boca. Una guerra que empezó hace mucho tiempo cuando Bisuete le hizo la parodia de la Chucky de la farándula a Silvana Torres y su popular frase, queremos saberlo. Él pone el mensaje, tira la piedra y esconde la mano. ¿Por qué? Veamos. ¿Qué puedes opinar del tuit, amiguito? El tuit polémico que pusí. No, no es polémico. Es rapidito, amigo. No sé qué. Amigo, 3 horas después. Y aquí. Sí, obvio. Siempre persistente, amigo. Oye, y en el ojo del huracán, amigo, con ese polémico tuit. Al que obra mal, le va mal. Pasen este mensaje de tuit en tuit y de boca en boca. No, o sea, no, son enseñanzas, ¿no? Que nos dejan nuestras abuelitas, nuestras mamis, cosas, ¿no? O sea, yo cogí, pegué de Google, googleé, pegué y no sé qué te puedo decir. Pero no fue dedicado para nadie en especial. No, o sea, bueno, para la gente que imagino que obra mal y que les puede ir mal, pero nada, no, eso es una enseñanza para todo el mundo. Mucha gente puede decir, sí, Alex se alegra de la salida del programa de farándula y esas cosas. O sea, no va por ahí, ¿no? No, no, por supuesto que no. De hecho, bueno, yo fui... Debo confesar que fui el último en enterarme. Y nada, o sea, son cosas que pasan. Las cosas son así, todo. El programa que no te entrevistó, que de cierta manera te hizo el feo. Nah, eso ya pasó, ya pasó. ¿Qué te puedo decir? Nada, la vida está para vivirla, el trabajo está para trabajarlo. Así que nada, aquí seguimos nosotros. Y todos los que estén ahí también, sigan, trabajen, sean felices, vivan. La vida es tan corta, pila. Oye, ¿y si te toparías con Silvana Torres? Papi, pero si ya me fui de viaje con ella, ya me la puedo tomar de todos lados, por supuesto que sí. ¿Cómo fue ese viaje? Nada, fue precioso, fue bello. Pero con ella, ¿qué tal? ¿Se saludaron o cada quien por su lado? No, sí, yo la saludé y nos saludamos, claro que sí, por supuesto. ¿Por qué no te entrevistó? Ah, no sé, pero pregúntale a ella. Pues. Ya hemos buscado, pero nos corre. Es que yo no lo sé. O sea, yo desconozco mucho. Entonces, pregúntale a quien... La ella tal vez es por la parodia, me imagino. Porque vinimos a la fuente. Porque nosotros somos los dueños del negocio. No lo sé. Debería probar. Queremos saberlo. Tú que siempre vas a la fuente, Lacito, deberías ir a la fuente. Sí, la busqué. Oye, pero en todo caso no fue dedicado para ellos. Que claro, porque la gente se va a quedar con eso, ¿no? Dedicado. ¿Qué te alegraste? Dedicado para el quien lo necesite. Con mucho amor, igual, pasión, vida, fervor y aliento. ¿Y qué le dices a Carlos José Matamoros que siempre te pasa descalificando? Que no tienes talento, que te quedaste solamente con el papel del Brian. No, desconozco. Así como él, imagino que desconoce todo lo que venimos haciendo. Nada. ¿Y si te da duro, Carlos José? ¿Cómo? ¿Te da duro, Carlos José? Desconozco. ¿Qué le dirías a él? Le diría que te quiero abrazar, amigo. Gracias por todo. Un beso, abrazo. Gracias por el cariño. Por eso es que donde hay desquite, donde hay venganza. Para mí esto es desquite con venganza. De alguna manera está hincando en que ya no está. Por eso dice de tweet en tweet, de boca en boca. Y se va de frente, o sea, ni para qué más darle la vuelta. Si él se siente bien así, en buena hora. Pero en todo caso sí creo que ya estamos ya un poco como que mucha gente que de alguna manera se siente afectada está dándole, 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 dándole. Que no me parece justo tampoco, ¿no?
estar diciendo que sí, que te fuiste, que se acabó y todo lo demás. Dice el refrán, al buen entendedor pocas son las palabras, pero aquí no cabería eso porque el tweet va de manera directa a las personas que están ahora sin trabajo. Si en algún momento él sintió que había una negatividad de parte del programa, yo creo que cuando se dan este tipo de cosas, lo mejor que uno puede hacer es no presentar ningún mensaje, nada que vaya en contra de las personas, porque como todos pensamos, ¿no? El karma existe y las cosas se dan solitos, pero de ahí de alegrarse o de lanzar puntas o indirectas no está bien. No hay que hacer leña del árbol caído porque nadie sabe cómo ellos están tomando esta situación y ellos sabrán si les queda de lección. Ninguno de nosotros somos perfectos como para juzgar, criticar o satanizar. Cada quien es dueño de sus acciones y los resultados que trae con ello. Entonces, ahí sí, nos ponemos en el plan de burlarnos, de señalar la cosa, puede ser que se pueda voltear a nuestro, en contra de nosotros por tener ese sentimiento negativo sobre las demás personas. Es lo único que puedo decir y nunca voy a apoyar ningún comentario, ningún mensaje que sea en contra de alguien que se queda sin trabajo y que no tenga cómo llevar el pan a su hogar. Todo lo que digamos o hagamos nos representa a nosotros. Si mañana nosotros ponemos un post o decimos cosas, no va a representar a la otra persona, porque cada quien decide qué toma o qué acepta y se lo identifica o no. En todo caso, las palabras de él, lo que representa o lo que por lo menos yo interpreto, es el resentimiento que él lleva por dentro. O sea, es un sentimiento de él que lo representa a él. Y es como la gente lo va a ver y lo va a interpretar. Si es así como se quiere vender hasta su público, si es así, botando resentimiento, y está bien. Si eso le suma, si eso le abre puertas, entonces úselo. Pero a las personas que las está diciendo, llevando, no los representa. Eso solamente es para usted. Yo creo que todo es relativo, ¿no? Para él, tal vez, dice el que obra mal le va mal. Para él, tal vez, de alguna manera, el programa o Silvana obró mal con él. Pero no te has detenido a pensar que también Silvana puede sentir que tú has obrado mal con ella. Claro. Creo que aquí la vía es en doble vía. No es solamente yo hacerme la víctima y sentirme que fui ofendido porque no me tomaron en cuenta para una entrevista. Te has puesto a pensar cómo ella se ha sentido durante todo el tiempo que la has parodiado y que de alguna manera la has ridiculizado, aunque a muchos nos parezca gracioso. Seamos realistas, somos seres humanos y tenemos sentimientos. No puedes pensar que solamente ella actuó mal contigo, obró mal contigo, cuando tú llevas muchísimo más tiempo obrando mal también. Porque no podemos decir que, ay, que es positivo lo que has hecho. Tal vez en algo la pudo haber beneficiado yendo en contra de lo que tú has querido, ¿no? El hecho de que la popularizó un poco más, la gente que no la conocía tal vez la conoció más al escuchar tu parodia, puede ser. Pero de que ella tiene que haberse sentido afectada en su momento por la forma en que la parodiabas o por cómo la ridiculizabas, también es real. Así que no nos hagamos las víctimas ni pongamos esas frases porque todo es un boomerang y va en doble vía. De boca en boca tiene su abogado defensor. Se trata de Mauricio Altamirano Alcuy. Según él, ahora es Mauricio Cuesta, porque dice que el miércoles ya hay resultados y se sabe que se va a saber a dónde van a reubicar a cada uno de ellas. La Pachamama, le dice la Pachamama. Veamos qué dice el Cuy. Mauricio Cuesta. No se queda callado y sale al paso, pues a decir de Mauricio Altamirano, no todo lo que se dice sobre la salida de boca en boca es real. ¿Sabes? La noticia nos cayó como un balde de agua fría. Ya la decisión está tomada. Lo que sí te digo, que se vienen sorpresas esta semana. Así que aún no canten victoria. O sea, van a reubicar. Para quienes se alegraron. Para quienes se alegraron, no canten victoria. ¿Y quiénes se alegraron? Alex Bisuete. Sí leíste lo que puso, ¿no? Sí. Bueno, y uno que otro, ¿no? Está bien la gente. Pero Alex, de cierta manera, reaccionó porque también es que han tenido buena actitud con él, ¿no? O sea, hay que ser justos. Van a una entrevista y lo ningunean, no lo entrevistan. Eso no es profesional. Si a ti te mandan para hacer un trabajo y tienes quizá un inconveniente con una persona y esa persona no suma en tu carrera,
¿por qué tomarlo en cuenta? Silvana no fue en representación de tu programa, ni de todos los reporteros del Ecuador ni de Latinoamérica. Ella estaba haciendo su trabajo particular. Ella decide, así como tú decides ahora, así como yo también decidí en mi tiempo, a quién entrevisto y a quién no entrevisto. Pero bueno, él estaba representando. No, cada reportero decide a quién quiere entrevistar. Y no lo quiso tomar en cuenta. A ella no la mandaron y no le dio la regalada gana de entrevistarlo. No hay mayor drama ahí, solo que el señor se ahogó un vaso de agua y está atacado porque no lo tomaron en cuenta. ¿Y tú crees que por eso él reaccionó y puso ese tweet? Al que le va mal, al que ahora mal le va mal. Está bien comentar, pero está mal alegrarse, porque detrás de un equipo hay camarógrafos, editores. Pero tú dices que vienen sorpresas. Sí, se vienen sorpresas, pero se está alegrando como que ya, chao. Ahí está lo mal y creo que eso no está bien. Pero a la final, ¿qué va a pasar? ¿Los van a reubicar? ¿Va a venir un nuevo programa? Es lo que la gente le dice por ahí, porque un alto ejecutivo dijo que el programa era insostenible. Hay que esperar máximo hasta el día miércoles. ¿Van a reubicar al personal en todo caso? Hay sorpresas, yo no lo sé, yo no soy parte del canal ni del programa. Dicen que Silvana va al matinal, ¿es verdad? ¿Quién sabe, no? La veremos en tu programa, la veremos en otro programa. Lo importante es que hay trabajo, eso es lo chévere. Oye, ¿y qué hay de cierto este rumor de que tú eras Alexa, la máquina que ponían ahí? Creo yo que tengo la suficiente personalidad como para salir en pantalla mostrando mi hermoso rostro bien construido y reconstruido como para escudarme en un personaje como una Alexa, ¿no? ¿Crees que fue una buena decisión que hayan sacado el programa al aire o no? ¿Sabes qué? Yo ahí sí no me gustaría ahondar tanto. ¿Qué hay de cierto de que lo que habría desatado todo esto habría sido que Emilio Pinargote llegó ebrio al programa en el último partido de Ecuador-Holanda y que cuando quisieron hacerle la prueba de alcoholemia lo encubrieron y que por eso fue que dijeron hasta aquí, no va más? ¿Sabes que no lo sé? Yo no estaba en el programa. O sea, siguen dentro del canal, según lo que tú me estás diciendo, o lo que yo entiendo es que siguen dentro del canal. Siguen dentro del canal. Ok, a ver. De lo que se sabe hasta el momento, Silvana Torres, efectivamente, la querían mandar a El Noticiero, que haga reportajes, pero pasa de que obviamente a ella no le gusta porque nunca estaba en esa línea y han estado moviendo los tentáculos, palanqueándose para que la lleven a De Casa en Casa a hacer farándula en la mañana. Segmento que, por cierto, ya ni siquiera existe. O sea, si la van a tener a Silvana, tendrían que nuevamente reestructurar, rearmar ese segmento. Por supuesto que sí, pero aquí lo que me sorprende es que realmente Mauricio va por encima del gerente general de TC Televisión, o sea, es una figura estelar al máximo ya, y él habla, decide, piensa y opina, da nombre, fecha, lugar, qué es lo que va a pasar con TC. No sé si es que se ha hecho algún pacto acá con nuestra querida... ¡Imbécil! Evidente, como que con nuestra querida Salomé García. Y está la Pachamama. La Pachamama, qué sé yo, que se cree evidente, pero qué ridículo. Tengo un mensaje en este momento, por cierto. Bájale y súbale acá a la vez para que escuche completo quién es y qué es lo que dice. Mensaje bastante contundente. La noto enojada referente a este programa. Escúchelo. Mejor que cerraron esa huevada. Alexa. Mejor que cerraron esa huevada. ¿Qué más? ¿Algo más decía? ¿Qué más? No, aquí no está buscando trabajo, anda buscando trabajo en los hackers. Ay, no. Acá yo puse la encuesta y la gente dijo, ni se te ocurra, ya esa mujer sale ese programa. Tranquilo estamos nosotros. Bueno, realmente en cuanto a los comentarios del CUI, pues con tanta información que ha dado, la verdad es que me voy a esperar hasta el día miércoles para ver qué ha pasado. Sobre el destino de los integrantes de Boca en Boca, o en el peor de los casos, si es que no se da la situación, tendríamos que llamar a Mauricio Cuesta Cuy para que nos dé la información completa. O sea, muchas veces yo le he dicho a Mauricio, ¿no? Y siempre se lo digo, que él se toma a pecho siempre problemas ajenos en cosas que él no tiene que meterse. O sea, esto es una situación no delicada, porque esto le pasa a cualquiera de nosotros, y las únicas personas que deben de hablar si es que va a continuar o no, son los directivos. Y quienes son los afectados, los trabajadores a quienes sacaron, ellos deberán decir en su momento a dónde van a estar reubicados. Pero de ahí a que otros se pongan a decir fechas, de cuándo o si lo van a poner en otro lado, pues está de más, Luisito. Te quiero muchísimo, polvitos básicos para ti. Pero a veces usted, hermano, también te pones a decir cosas que al final ni siquiera la gente que está metida da tantos detalles, y usted que no está en el canal, que no forma parte de ese equipo, se pone a hablar esas cosas, más aún cuando ni siquiera está en un panel de farándula.
Bueno, vamos a analizar la situación de lo que está pasando realmente para que tener un... nosotros y el televidente tener una idea más clara de la situación. No solamente pasa en un canal de televisión, pasa en cualquier tipo de empresas. Cuando de repente tú cierras un programa o cierras una parte de tu empresa, esos empleados quedan a la deriva, pero sigue siendo un costo para ti. Hay dos opciones. Lo liquidas, que te va a costar bastante dinero, lo pones en otro lugar que le puede sacar provecho y te va a servir, o lo cansas y lo hartas de alguna manera, que de una u otra forma no te quede otra de poner tu propia renuncia, y ahí la liquidación ya no es tan costosa como tal. Será liquidado igual, pero como es por voluntad el irse, es menos. ¿Ustedes creen que puede haber esa opción, que a la gente que han sacado ahora se los mueva de alguna manera de que se sigan y que ellos se vayan? O sea, esa era la idea supuestamente inicial, la de Silvana Torres, que ponerle noticias para que se canse, se aburra y renuncie y le paguen menos. La otra navega, no hay manera porque ya es por factura, así que chapeta de seguro. Lizeth Cedeño, programa para ella, no hay. Segmento para ella, no hay. El de boca en boca del noticiero ya no existe hace mucho tiempo. Ya no hay ese segmento. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si les pongo un horario que tienen que hacer administrativo si quieren seguir siendo el canal y tienen que ir desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde? Realmente es incierto, pero según el CUI, el miércoles lo sabremos. Yo creo que el CUI es la voz oficial en este momento del equipo despedido de boca en boca. Él está de primera mano cerca de ellos. Obviamente ellos todavía pertenecen al canal, entonces no se pueden pronunciar ante los medios. El CUI, al estar en contacto con ellos, yo lo veo que él sale en todos los videos, donde se reúnen, en todos los canjes, sale el CUI también con ellos. Entonces yo voy a creer en que él tiene la información de primera mano que le han dado a todo el equipo despedido de boca en boca. Porque asumo yo que ellos deben estar tras una respuesta, están yendo todos los días al canal, me imagino que están preguntando, bueno, por favor, ¿qué va a pasar con nosotros? Y asumo que la respuesta que deben haberle dado, en este caso Rafael Cuesta Caputi, es haberles dicho que los esperen hasta el miércoles para ahora sí tener pues ya un dictamen de qué va a pasar. Y es lo que Mauricio nos está diciendo, o sea, nos está facilitando la información como vocero oficial, como relacionista público, es más, deben agradecerle al CUI que está dándonos esa información. Mira, aquí tengo la información oficial que me dio Rafael Cuesta esta mañana, dice lo siguiente: estamos reorganizando las funciones del personal y aún debemos hablar con todos ellos por el respeto que se merecen, obviamente, dice, y apenas hayamos tomado las decisiones, se podrá solicitar cualquier autorización con ellos, ¿no? En todo caso, todavía no hay nada escrito, lo dice el propio Rafael. Exacto, okay. Por lo tanto, que voz oficial no tendría por qué ser el CUI de una empresa que ni siquiera trabaja. Seamos realistas y no hay que agradecer a nadie. ¿Y por qué no le vamos a hacer? Tampoco creo que se lo va a haber inventado. O sea, obvio, pero no hay por qué agradecer. Yo creo que está el de más agradecer al CUI por lo que diga. Lo dice porque sencillamente le da la gana. Para nosotros tener una información oficial, directamente están los directivos, que ellos son los que van a decir cuáles son las funciones que van a ocupar o directamente a las personas que son involucradas. En mi caso, como tengo contacto directo con Lizeth, yo le pregunto a Lizeth. O sea, son ellas las personas que deben hablar y decir. De ahí, si nosotros vienen y nos preguntan de un medio de comunicación, no tenemos por qué decir si van a ir a tal lado, tal día se va a dar información, porque no somos las personas afectadas ni trabajamos en ese lugar. Entonces, yo sí creo que muchas veces por nosotros querer sabernos las todas y hablar, vamos por ahí diciendo lo que le pasó en su momento a La Roca, que nosotros aquí mismo lo cuestionamos, porque habló de más sobre la situación económica de Marianza. Como lo que vimos en el periódico, en una columna en donde habla de que si quienes se endeudaron, si deben, si no deben. O sea, son temas... Todas las personas que salen del trabajo, y esto es un tema que nos pasa a todos los ecuatorianos. Y no creo que por eso haya o vaya a tener el Ecuador entero lástima por las personas que salieron. O sea, todos tenemos deudas, todos nos endeudamos. Pero eso es algo personal. Pero lo de ahora, yo pienso que decir simplemente que el miércoles tendría una respuesta, porque asumo que a él le contaron sus amigos que le han dicho que el miércoles van a tener una respuesta, no le veo mayor... Yo de respuesta salgo diciendo que se calle, que lo otro, el nuevo cero lo otro, sí, del canal. No se me
parece de más de que se ponga a decir que, claro, que si van a comprar una casa y que está endeudada, que el incentivo está endeudada, que el hijo tuvo un accidente, o sea, todos, es verdad, todos de alguna manera tenemos responsabilidades, todos, y a todos nos afectaría una situación como esa. Reinaldo, por favor, pregúntale al señor Cuesta que si le ha dado algo. Oye, ¿qué dice Alexa? Alexa, ¿qué dice Alexa? Mejor que cerraron esa huevada. Vamos en este momento con... Alexa, usted también cae. Unas fotos de una reunión de Navidad de este fin de semana donde estuvo parte del elenco del desaparecido de Boca en Boca, pero ponga la fotografía para ver en este momento. Más parece funeral. Mire la cara de la Verena Torres, póngale un zoom. La cara de tristeza, la cara de decepción. Eso creo que era intercambio de regalos de amigos secretos. Sí, es la fiesta navideña con normal. Gente de El Camerino y otros más. Típico... Gente de Camerino, porque tiene que ser maquilladora. Por ahí no maquilladora, creo. Okay, es el grupete de WhatsApp. Esa es una foto, hay más. Ponga, por favor, para ver quiénes más estuvieron ahí presentes. Está hasta allá. Con esta canción del Chavo se pasa. La gente de Noticias, hay gente de... Marlo también, con Carla Santana y con la... Con la cara de Marlo también se ve un poco tristeza, mira. Pamela. Obviamente. La cara de Marlo también está triste. Pero es que no es para menos, claro, no es para menos ante la situación que se está pasando, más allá de lo económico. Y lo digo por a título personal, porque ya nos ha pasado, creo, claro, a cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú pierdes el trabajo, no solo pierdes el ingreso, pierdes esa conexión que tenías con tus amigos, pierdes esa rutina diaria que ya te acostumbras de todos los días ir a trabajar a una hora. Exacto. Y desapegarte de eso es duro. Entonces, no es para menos que ellos ahora, esta reunión de los amigos secretos que haces con el grupo de personas que tú quieres dentro de tu canal, te ves día a puede día, ser, ¿no? Puede ser que sea la última, porque ya cada cual va a buscar otros caminos, otros rumbos, y puede ser que ya no se vayan a volver a ver. Entonces, con mucha más razón, el hecho de haberse reunido iba a ser más emotivo, más emocional, reunirse. Por ahí vi videitos donde estaba Silvana llorando, y yo creo que no es para menos. O sea, tú sientes un dolor, un malestar, claro, algo así feo en tu corazoncito, eso, de repente, de que ya no vas a ver a esa persona todos los días. A nadie le gusta eso, definitivamente. Tienen derecho a estar triste. ¿Qué dice, ¿no? Alexa? Mejor Alexa, que cerraron esa huevada. Ok, vámonos con recomendaciones y se viene toda la verdad de Pinargote. Me sé completa la historia. Lo que le conté solamente era la punta del iceberg. Ya va a ver quiénes son los demás involucrados y qué estaban chupando. Hasta el trago me lo sé. Ok, vámonos con Covixan. Promociones especiales en este mes de diciembre. Se viene Navidad, fin de año. El regalo perfecto está en Covixan con descuentos especiales. Vine a buscar un regalo muy importante y encontré absolutamente todo aquí en Covixan, donde encontrarán no solamente cosas para bebés, como pueden ver, sino que también todo en electrodomésticos, bicicletas, motos, televisores y mucho más. Acompáñame a este recorrido para que conozcas un poco más de Covixan. Y quieres una vitrina, también la puedes encontrar aquí en Covixan. Y recuerda que Covixan tiene envíos a nivel nacional, inclusive hasta Galápagos. Y ya lo sabes, todo lo que buscas en un solo lugar, y se llama Covixan. El mejor gol para cumplir tu sueño, Vies lo hace posible. Adquiere tu crédito hipotecario desde el 5.99% de interés a 25 años plazo y obtén tu casa propia. Haz tu jugada ganadora ingresando a www.vies.fin.es. Vies es Ecuador. El mejor... Uno que a veces no tiene los recursos, ¿cómo comprarla? Ya entre ellos, a uno agradeciéndole a la prefecta que nos va a apoyar. Me beneficia porque, digamos, no me cuesta de comprarla, pues como la van a regalar, y uno ya con más calidad del arroz, más bonito, mejor. No hay que andar entre sacando nada, sino que ya uno la siembra ya seguro. Estas semillas, que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro, a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra, con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo van porque van. Donde Rosy se come. ¡Rosy! Rosy te espera en Brooklyn con unos platos ecuatorianos para chuparte los dedos.
toda la gente que vive allá, todos nuestros amigos migrantes, ecuatorianos, radicados en Estados Unidos, esta es una oportunidad para que vayan a saborear los tres platos completos. Donde Rosy, desayuno, almuerzo y merienda. La cuenta de Instagram es @donderosy para que mires la cantidad de platos que hay. ¿Qué pegaría comerse mañana, de mañana, Reinaldo, como desayuno? Un bolón con chicharrón. Bolón con chicharrón, quiere Reinaldo. Aura. Un seco de chivo. Seco de chivo, sí hay donde Rosy. ¿Qué más? Una guata. Una guata, correcto. También hay donde Rosy. ¿Y Paola? Yo quiero ese bollo de pescado que estoy viendo ahí en pantalla. Con harto ajicito. Ya lo sabe, entonces. Vaya soplado por allá todos los días. 7 días de la semana, desde las 9 de la mañana, @donderosy. El único restaurante ecuatoriano que también sale en la pantalla del Times Square. Por ahí estuvo Ivancito, ¿no? Haciendo canje. Y calientitos, por supuesto, el dividido. 20 millones de vistas acumulamos mensualmente. La única plataforma digital que lo consigue en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y, por supuesto, también en televisión en cable por OnePlus TV. Todos los días a las 10 de la noche salimos por allá. Canal 14 en las tres cable operadoras más importantes del país. Y, por supuesto, el resto del mundo que quiera pautarse aquí. Los 5 países que más consumen calientitos: Ecuador, Colombia, Perú, México, Estados Unidos y se incluye España. Mi WhatsApp está en pantalla. Tu marca puede ser una estrella y volverse tan viral como nosotros y que se conozca a nivel internacional. Nunca fue tan fácil, económico y rendidor pautarte en un programa y que tu marca sea conocida a ese nivel. Como también te vendo una cuenta de Instagram desde 3.000 seguidores hasta casi 1 millón. Algún político, alguna empresa, póngase las pilas, que esta es la oportunidad para que de una tenga esa base de datos, tenga esa base de clientes y comience a vender como loco. Falta poquito, menos de 25 días para que se acabe el año, así que asegura tus ventas, revienta este final del 2022 y empieza con pie derecho el 2023. Las cuentas de Instagram originales las tengo yo. Y en pantalla, por supuesto, aparecen las terrazas de Allangue. ¿Quieres hospedarte en un lugar súper espectacular? El mejor en Allangue está ahí en pantalla, las terrazas de Allangue. Tiene una infraestructura de primera. ¿Y sabes cuánto cuesta? 20 latas por persona por noche. Tiene piscina, tiene jacuzzi, tiene sala de billar, tiene internet, tiene wifi, tiene parrillada para que lleves tus propios alimentos y los puedas cocinar. Un refugio espectacular en Allangue. El número para que separes tu reserva, el 099-4608-756. Una masacre que es espectacular allí en las terrazas de Allangue. Yo lo vi ahí el fin de semana. Ok, siguiente recomendación en este momento aparece en pantalla. No hay. Ok, nos vamos directo a la paila de Emilio Pinargote. Vamos a ver en este momento qué responde Emilio cuando Lazo lo persigue. De pocas palabras, después que de más de 8 años ellos hicieron lo mismo, ahora no quiere hablar a la prensa, en especial a los hackers de la farándula. Pero yo sí voy a hablar y tengo la historia completa de qué fue lo que estaba chupando, quiénes estaban chupando y quiénes lo encubrieron. Le puedo dar como adelanto, veamos. La noticia corrió como pólvora en redes sociales y es que la tarde de ayer se confirmó la salida del aire del programa de farándula de Boca en Boca, dejando a más de uno con la boca abierta y un sinfín de especulaciones. Buscamos a quienes eran los talentos de dicho espacio y mire todo lo que ocurrió. Hola, ¿cómo estás? Emilio, ¿cómo te cuentas? ¿Qué puedes decir de la salida del... ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes decir? Allá están todos. Emilio, dice la gente que has estado en estos estílicos. Pues por eso han salido. ¿Qué puedes decir a toda esa gente? ¿Vas a extrañar a tu público? Cuidado, papá, cuidado. ¿Por qué no se despidieron, Emilio? ¿Vas a extrañar a tu público, Emilio? ¿Vas a extrañar a tu público o no? Fueron casi 8 años. Sí, dame permiso. ¿Qué le puedes decir a esa audiencia que estuvo contigo? ¿Qué le puedes decir a esa gente que estuvo durante contigo casi 8 años, amigo? Cuidado, porque después dice que te pegan. Después dice que te pegan. ¿Qué le puedes decir a esa gente, amigo? Casi 8 años. ¿Qué le puedes decir? Dale, mi panita, cuidado. ¿Por qué no se despidieron, amigo? Ya, pero pide permiso y de una. Pide permiso y de una. ¿Todavía perteneces al canal, amigo? No digan que te están haciendo la cosa. ¿Todavía perteneces al canal en todo caso? Es lo que queremos saber, amigo. Esta es la realidad, mira. Hola, amigo, ¿cómo estás? Sí. Bueno. Bueno, son las declaraciones de Emilio Pinargote, no quiere hablar, lo hemos buscado porque básicamente su programa salió del aire y ya es confirmado. Ok, presta atención al siguiente resumen. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerda? Le dije que la punta del iceberg era efectivamente que Pinargote habría llegado Pluto el día del partido Holanda-Ecuador, que fue un martes. Llega, no da el avance, le dicen, ok, señor,
usted está borracho. Es lo que por ahí ya algunos sapos, en especial una sapa fue la que dijo, Emilio está Pluto. Pónganse pilas. Luego le llaman y le dicen, ok, suba por favor para hacerle la prueba toxicológica. Él se hizo el loco y se fue. No se hizo la prueba. Creo que en el transcurrir de ese día, más o menos en la tarde, noche, cogieron y comenzaron a llamar a cada uno del equipo a preguntarle de manera individual. Señora Silvana Torres, ¿usted se dio cuenta si Emilio Pinargote estaba ebrio? No, yo no vi nada. Ok. Señor Marlon Acosta, ¿usted vio si Pinargote estaba Pluto? No, yo no vi nada, jamás. Cintia Navea, ¿usted vio si Pinargote estaba...? No, yo jamás. Ok. Lizette Cedeño, no, yo no vi nada. Ok. Nadie vio nada. Nadie vio nada. Pero las que sí vieron y donde estaría grabado fueron las cámaras de seguridad del canal. Pero cuando les llaman a preguntar a ellos, a los encubridores, si habían visto algo, era para saber si realmente iban a mentir o iban a decir la verdad. Mintieron. Ya habían hecho la revisión de las cámaras de seguridad y se veía efectivamente que Pinargote llegó con una botella de 220, pero adentro habría trago. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que lo ven primero que ya como... Ok, ¿qué te pasa? Y el que se acerca primerito es Marlon Acosta. Huele la botella y en el video supuestamente se ve una reacción de rechazo. Que no puede estar chupando dentro del camerino. También en ese video dicen que se ve a algunos del camerino que también... Toma, Ñaño, toma un poquito. Compartiendo también de la misma botellita. Y unos camarógrafos también. Luego también se ven unos camarógrafos que están chupando. Toma. En la botellita. Fue chupiza. Y también luego llega... Canal 1 se le toma. Llega el médico del canal y lo mismo. Huele la botella y está su reacción de rechazo, que eso es alcohol. Entonces, es por eso allí que Cuesta se habría cabreado y definitivamente dice, ustedes, encubridores y el borracho, afuera, les cierro el programa. Sumado el antecedente de que, obviamente, había una mala relación entre Cuesta y Pinargote. Como lo dije, por si acaso, si se perdió el capítulo pasado, vaya a verlo. Si no, le repito. Porque Pinargote pertenece al comité de empresas de ese canal. Se la tiene jurada Cuesta, porque cada uno, obviamente, ve por sus diferentes intereses. Intereses en los cuales no concuerdan. Y ya han habido enfrentamientos. Esa fue la cereza del pastel, la borrachera de Pinargote. Bueno, definitivamente esta leyenda urbana tuvo muchísima fuerza. Y no es tan leyenda urbana porque las personas que revelaron esta información son personas, son fuentes confiables, ¿no? Ahora, obviamente nosotros siempre vamos a poner en un podría ser, en un supuesto caso, porque no nos consta, no hemos visto los videos, pero las fuentes que nos dieron esa información son fuentes totalmente creíbles, gente que trabaja en el personal, recordemos. Y que estuvieron chupando. Exactamente, y que fueron parte de eso. Recordemos que los que estamos aquí, por ejemplo, ahora trabajo en canales de televisión, tú tienes tus amigos en el canal de televisión. Yo estuve en TC Televisión por 10 años y mucha de la gente sigue igual ahí. Paola Maya también está por allá, Santiago estuvo por allá. O sea, son fuentes totalmente confiables. Y lo que sí que por experiencia les digo a ustedes que tengan cuidado porque a veces quienes ustedes piensan que es su mayor amigo es el primero en contarnos todo. Es de verdad. O sea, yo no sé, yo me quedo, no voy a mandar a tirar la voz en fuente, pero me quedo con el ojo así, ¿no? A veces yo digo, pero este tú lo ves íntimo, que Ñañito, que fulano, y está tú te das cuenta, y mira lo que pasa, bla, bla, bla. Y yo me quedo con el ojo así, por respeto y por integridad, por código y por ética, y porque conocemos ese, nosotros a veces guardamos, no divulgamos las noticias, pero son noticias realmente que nos dejan con el ojo así, no así, mejor así. Que así cerraron así. Esa huevada. O sea, realmente... Un traguito. Realmente me quedo con él. No es que me quedo anonadada. Voy a aplaudir el hecho de que sus compañeros no lo delataron. Y eso habla muy bien del equipo de trabajo que ellos tienen. Porque muchas veces nosotros, por cuidar nuestro puesto, lanzamos al agua a cualquier persona y quizá nosotros no sabemos cuál va a ser el mal que le podemos hacer a esas personas. Lamentablemente, había un video más allá de lo que el resto haya podido decir. Cuando tú ya tienes la prueba, que es el video, independientemente si tapas o no, ya la directiva iba a tomar una decisión en cuanto a lo que estaba pasando. Pero qué bien, qué bueno que sus compañeros no lo delataron. Qué bueno que ellos no hicieron ese mal. Y para Emilio, qué bonito saber que está rodeado de personas que lo quieren y lo valoran. De ahí, en cuanto a si una persona
debe o no tomar en un programa, o sea, eso ya es responsabilidad de cada cual. Claro. Obvio, en algún momento muchos lo hicimos, obvio, en algún momento llegamos con nuestros guaros al canal, pero eso no está bien, o sea, el tema es que no está bien pese a que lo hemos hecho y nosotros sabemos cuáles pueden ser las represalias que nos puede causar este tipo de situaciones. Lamentablemente, ahora supuestamente esto habría pasado factura en cuanto a Emilio, pero yo creo que cuando las cosas se van a dar, no hay nada que lo vaya a cambiar. O sea, esto es una rayita más al tigre y como ya lo dijo el productor, el gerente, que ya venían con los números en rojo desde hace un año, el programa iba a salir. Ok, Soraya. Bueno, aplaudo, me sumo al tema de que la lealtad entre compañeros, el tema de que tú no vengas o vendas a tu compañero, no significa realmente para mí, desde mi concepto, que seas un alcahuete, sino que en la situación, o sea, ya, lo que sí creo es que quienes tienen que tomar los correctivos, decirle, sabes que ya, metiste la pata, no vuelva a pasar, no vuelva a hacer, porque tampoco puedo estarle celebrando a alguien algo que no se debe de hacer, porque así como me debo a mi compañero, también tengo que impartir orden y no dejar que la amistad sea más fuerte que al momento de poner las reglas de cómo se debe manejar, y más en una empresa que es privada, bueno, en este caso el Estado, pero tiene la figura como una empresa privada, ¿no? En todo caso, el tema yo sí creo que viene de por antecedentes de lo que ya lo dijo el gerente, y que esto, Emilio, hubiera sido por algo emotivo un tema directo para tal. Es más, creo yo que ni siquiera tiene la injerencia necesaria, porque de lo contrario, claro, ya él no estuviese en el canal. Así es, es verdad. Bueno, yo realmente me voy a ir por el lado de que allí sí había alguna antipatía y alguna enemistad directamente con el señor Cuesta, que sí influyó, según la versión que hemos escuchado ahora con respecto a lo que ha pasado con Emilio y que sus compañeros de alguna manera lo encubrieron. Tal vez sí, en parte había el problema de los números, que no tenían el mejor rating, que tal vez no estaba el presupuesto allí, pero eso sí fue la gota que derramó el vaso, según mi punto de vista. Más allá de la borrachera como tal que dicen que tuvo Emilio y que el video y todo eso, más allá debe haber en su momento haberse dado algún tipo de problemática entre Emilio y Rafael para que esto sea como que la excusa perfecta para decir, bueno, se acabó. Y así fue. Esa fue exactamente la excusa para él. Más que cualquier cosa que haya pasado, fue en control. Le dieron papaya, como se dice vulgarmente, y le dieron todas las cartas para que Rafael Cuesta tomara ahora sí la decisión de cerrar el programa. Yo lo veo desde ese punto de vista. Señores, estamos ya llegando a la parte final del programa. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerde suscribirse y activar la campana para que estés siempre pendiente de cada capítulo de Calientitos. Si eres nuevo, si eres primerizo, bienvenido. Suscríbete y activa la campana. Gracias. Hasta mañana. No, hasta el día miércoles, 8:30. Chao y un abrazo. Calientitos TV fue presentado por Prefectura del Guayas, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, Joyería Alexandra, G-Boutique Online, Resakit, la vida es hoy, pero mañana continúa, Salomé García, la dama del amor y la buena vibra, Doctora Priscila Jaramillo, Utopía Mayorista, Restaurante Donde Rossi, Fumicorp, la vida sin plaga, Let's Go Pro, líderes en transmisiones audiovisuales. Yeah.